Empezamos. Sí, claro. Yo, bueno, les voy a presentar a Susana. José tenía muchas ganas de presentar a Susana, pero va a llegar unos minutos más tarde. Entonces, les voy a contar rápidamente. Disculpen que aquí estoy moviéndome entre archivos. Bueno, sí, Susana es profesora, bueno, Susana Rodríguez Barcia es profesora contratada del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Vigo. Es premio extraordinario, obtuvo el premio extraordinario de doctorado en 2005 y el premio de investigación de la Diputación de Pontevedra en el 2007. Sus estudios se centran en el análisis del discurso desde una perspectiva crítica, especialmente en relación con la presencia de la ideología en los repertorios lexicográficos. Sus últimas publicaciones abordan temas como el lenguaje inclusivo, la norma panhispánica, el análisis crítico del discurso alimentario o la representación de la mujer en el diccionario de la RAE. Y bueno, además de eso, algo que yo no sabía y me di cuenta antes es que también tiene una relación muy estrecha con el tema del lenguaje inclusivo y las personas no binarias, porque bueno, aquí conocemos también de Artemis, ¿verdad? Y ella trabaja con Susana justamente en su tesis. Entonces, me parece un dato curioso que adicionar y también, bueno, que está muy unida al grupo de Glotopolítica. Bueno, hemos visto trabajos como el del primer anuario de Glotopolítica que leímos y, bueno, es un honor, un gusto tenerla acá. Bienvenida. Bueno, activo ya el audio. Gracias Silvia y gracias Ernesto por invitarme y gracias a todas las que estáis en casa conectadas, escuchando lo poco que vaya a decir, porque yo pensé que, bueno, no hice ninguna presentación, pensé que podía ser interesante que hiciese un poco un resumen de cómo llego yo a María Moliner o por qué llego yo a hacer este trabajo. Y un poco también contando mi perspectiva, bueno, más que mi perspectiva, mi experiencia, cómo me llevó a los estudios de lexicografía y a los estudios de género también, que parece que en María Moliner se conjuga todo un poco. Entonces, no sé, Ernesto, si es esta la dinámica que preferís o si Sí, preferís que simplemente responda preguntas y. yo, sí, de hecho, Sí, la idea es comentar a ajá. partir de tu texto. Perdón que yo no presenté ahorita la dinámica. Sé que nosotras tenemos algunas preguntas, pero también estoy segura que las compañeras tienen otras preguntas. Pero Digamos, generalmente sí, nos encantaría poder empezar por tu experiencia y cómo llegaste al tema. ajá, esa es la Vale. pregunta con la que siempre arrancamos, ¿no? Como, ¿cuál fue la idea detrás? ¿Cómo es que se empezó este texto? Vale, pues os cuento, yo no he preparado nada, entonces como Ernesto no va a editar el vídeo, intentaré ser lo más organizada posible. Yo llego a la lexicografía en mis años de carrera. En el último año tengo una profesora estupenda de lexicografía que nos introduce en diferentes ámbitos de la producción de diccionarios, ¿no? En técnica y en historia. Y un día aparece el tema de la ideología en los diccionarios. Aparece en clase ese tema y a mí me fascina, claro. Porque yo realmente era una niña que tenía los diccionarios en casa como si fueran, pues, textos religiosos de un calibre intocable. Y para mí la idea de el diccionario está hecho por seres humanos y es una obra absolutamente plagada de la visión personal de sus autoras y autores, más autores que autoras, ya lo veremos luego, me pareció fascinante. Me dejó completamente pasmada. Digo, pues esto es yo lo que quiero hacer, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ver algo que me parece un misterio, porque el diccionario en la educación, o por lo menos en nuestra educación aquí en España, era tomado como un elemento indiscutible, con verdades de estas presentadas de forma, no sé cómo se dice esto en filosofía, ¿no? De forma apodíctica, de forma, ¿no? De forma, esto no tiene discusión, esto es una verdad y ya está, es incuestionable. Entonces, a ver que el diccionario era cuestionable, porque claro, lo más razonable es que yo hubiera llegado a esto antes de cuarto de carrera,
pero no, llegué en cuarto de carrera, porque realmente, claro, como todo producto humano, pues todos los productos humanos son falibles, son personales, están filtrados de nuestro propio bagaje, nuestra experiencia, nuestra cultura, y sin embargo, pues como que en el diccionario yo no me planteaba esto, el diccionario es infalible, y es una obra pues como las tablas de la ley, ¿no? O sea, lo que pone ahí es lo que es, y ya está. Entonces, a partir de ese año de carrera, pues empiezo con lo que llamábamos antes el tercer ciclo, que sería en realidad el máster, todo lo previo al doctorado, estaba haciéndolo en galego, o doutoramento, todo previo al doctorado. Y comienzo pues a analizar diccionarios. Los primeros por los que pasé fueron diccionarios en imágenes para niñes. Diccionarios que buscaban construir o reconstruir con las palabras el mundo más común para personas. Bueno, empecé con los de primaria, infantil y primaria. De ahí salió como un primer pionerísimo trabajo que hice siendo becaria, que tenía que ver precisamente con la construcción del género. En este caso solo era binario, mi perspectiva nunca fue, hasta que conocí a Artemis realmente, mi perspectiva era binaria, tengo que decirlo. Y después me sentí fatal, ¿no? Pero, porque vi que había otros mundos y que se me escapaban por completo. Entonces, realmente mi perspectiva era binaria, yo quería ver cómo se representaba la mujer. Me interesaba mucho cómo se visibilizaba, pero también cómo se representaba, es decir, se visibiliza, aparece, está ahí, pero también cómo se representar, si por ejemplo en la imagen, en ese marco experiencial que recogía el diccionario, era por ejemplo en el juzgado, me interesaba saber si la mujer era la jueza o era la acusada o era testigo simplemente, ¿no? Entonces me di cuenta de que sí que había algunas editoriales ya de aquella, que ya pasaron años, bastante sensibilizada con el tema de la perspectiva de género y que, sin embargo, la dinámica general con el respecto al género pues era muy suave, ¿no? Muy, muy hegemónica, muy patriarcado. O sea, no había mucho que destacar ahí. Y continué el camino, continué con la lexicografía, empecé a leer diccionarios. Para la tesis leí unos 46 diccionarios, y cuando digo leer, no es como ahora que ya soy mayor y digo, leo, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Haciendo un poco el oblicuo. No, no, los leí de verdad, de la A a la Z, me iba a la cama y como quien lee una novela de Steinbeck, pues yo me leía el diccionario. Y acabé leyendo 46 diccionarios. Bueno, de esos diccionarios yo empecé por el de Covarrubias. Bueno, empecé un poco antes, pero en la tesis propiamente, se inició con el de Covarrubias, ¿no? O sea, que empecé en el siglo XVII. Y luego continué con toda la producción lexicográfica académica, con los hitos no académicos. Con hitos no académicos me refiero a Terreros y Pando o a diccionarios como el de Roque Barcia o, bueno, diccionarios. El de Domínguez, ¿no? Ramón Joaquín Domínguez. Diccionarios que pululaban en el universo lexicográfico del español. Siempre muy centrada en el español, pero es verdad que no salí mucho de la península, eso es cierto. O sea, sí que hay alguna, yo qué sé, el caso de Vicente Salvá, ¿no? que publica en París, pero no me salí mucho del marco en el que estaba, ¿no? Tampoco se puede abarcar todo y una tesis al final tiene que reducirse a una serie de años y una serie de obras. Lo que sí me interesaba mucho era ver ese tránsito de la Real Academia Española, entender las lógicas de la Real Academia Española, porque claro, el comentario popular que había cuando yo estaba estudiando era la academia que sí es muy rancia, que sí es muy machista, pero yo quería entender también esas lógicas dentro de un paradigma, pues decía, bueno, pues empezaron en el siglo XVIII, pues lógicamente hay una visión muy androcéntrica, muy, muy teocéntrica, muy políticamente muy conservadora, pues es normal, ¿no? Pensaba yo. Y no le daba tampoco mayor importancia. Y lo que quería era comprender la lógica, no tanto criticar cómo había sido su devenir desde el 18, sino entender por qué en pleno siglo XX y en el XXI, ¿no? Porque yo ya defiendo la tesis en el XXI, por qué continuaba con esta lógica, ¿no? Bueno, ahí, aparte de la lectura de los diccionarios,
al final acabas relacionándote incluso con algún académico con el que mantienes alguna conversación y vas comprendiendo un poco las famosas tradiciones de las que partió esa fundación de la academia y los temores de la academia, ¿no? Que sería un poco lo que al final explica todo. La falta de conocimiento, por un lado, y también los temores, infundados, pero temores, que hacen que su trabajo pues, sea muy conservador, ¿no? Sobre todo en materia de género, como bien sabéis, porque veo que aquí el tema del género es de los que más, como que os ponen en común a todas las personas que me estáis escuchando. Y aparte de la ideología, por supuesto, porque claro, el tema de género no se puede desligar de la cuestión ideológica, ¿no? Es puramente ideológico. Y en esta tesis corto en 1899, es decir, luego continué trabajando hasta llegar a los últimos diccionarios, incluso el diccionario del estudiante de la academia, pero en la tesis corté en 1899, ¿no? Entonces no incorporé a María Moliner en esa tesis inicialmente. Pero claro, luego seguí trabajando, a partir de ahí, bueno, publiqué un libro en el que lo que hice fue tomar una parte de la tesis y luego hacer investigación nueva sobre ese siglo XX que me quedaba pendiente, o sea, ya había hecho el XIX y me quedaba el XX, ¿no? Y los albores del XXI. Y de ahí sale esa publicación sobre diccionario y sociedad, ¿no? ¿Cómo se entendía esto? Que donde me gustaba a mí incidir, yo tenía como la ilusión de no quedarme en la endogamia académica, pero fue una ilusión y seguirá siendo una ilusión, yo creo que me moriré y seguirá siendo una ilusión. Pues, ¿por qué? Pues porque el nivel divulgativo, el divulgativo real, es muy difícil acceder, es muy difícil. El divulgativo real me refiero a pues uno de estos ensayos que realmente son de consumo masivo, ¿no? O sea, el decirle a la sociedad, ojo que estáis educando a vuestras familias como si tuviésemos unas tablas de la ley y el diccionario es un elemento más de la cultura y todo se puede someter a cambio, todo puede variar, la educación se tiene que transformar, pero esto yo no he sido capaz de hacerlo, vamos, sí, claramente. Yo sí me he quedado en nuestro pequeño círculo, en nuestro círculo académico, pero no soy un bestseller como Pérez Reverte o Grijelmo, de los que hablábamos antes, ¿no? Antes de iniciar. Entonces, yo intento acercarme más a la divulgación y en este periplo, en un momento dado, en 2014, finales, por ahí, Moreno Cabrera me ofrece hacer un manual divulgativo sobre lexicografía. De ahí surge el manual este de síntesis de la introducción a la lexicografía. Para ese manual sí que me pongo más al día con el tema de María Moliner. ¿Por qué? Pues porque la entiendo como uno de los hitos de la lexicografía española sin el cual no se puede entender el siglo XX de la lexicografía española. Es imposible entenderlo porque en realidad constituye un momento que desde el punto de vista político, ideológico, feminista, muchos ángulos, pues es fundamental, ¿no? Porque crea un antes y un después. En los años 60, que me gusta que sean los 60, porque yo adoro la década de los 60, creo que es maravillosa en muchos sentidos y además en muchos lugares del mundo. En otros lugares, bueno, como siempre no había felicidad global, esto yo creo que es una utopía, pero la década de los 60 me gustó por muchos motivos y en España, que vivíamos bajo la dictadura, o vivían, yo no vivía todavía. Yo nací en los 70, buena música también ahí. Pero yo no viví tampoco la represión franquista, yo ya soy hija de la democracia, con lo cual no viví tampoco los momentos duros. Pero sí que es un momento clave, ¿no? Los 60, entonces me gusta mucho que el diccionario de María Moliner se publicase en el 66 y 67 porque realmente se entiende mejor en el momento y parte de sus carencias incluso también, que luego hablaré de ellas si también se puede comentar este tema de las carencias, se explican también por el momento histórico, ¿no? en el que se publica y parte de sus virtudes y su éxito y sus fortalezas también tienen que ver con ese momento histórico, ¿no? Y entonces sí, me acerco un poco más a María Moliner y en ese momento más o menos es cuando empieza a arrancar el anuario de Aglo y José me dice, oye,
¿Te apetece escribir sobre gestos glotopolíticos de María como una semblanza? Y dije, claro, porque sí, porque José me pide lo que me pida. José, no sé si estás conectado, pero ¿quién no es fan de José? O sea, le quiero, o sea, es que es así. José, me declaro por aquí, por el círculo. O sea, te quiero y como te queremos todo. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Pues decirle que sí. O sea, si quieres que escriba esa semblanza, lo haré y me esforzaré lo mejor que pueda. Y con un poco las lecturas que ya tenía del diccionario. Bueno, tengo que decir que yo, como coleccionista casi de diccionarios, tengo los diccionarios de María Moliner. De hecho, tenía la edición abreviada, la que era en tres tomos, y después también, por supuesto, la de 2016, la del aniversario, ¿no? La del 50 aniversario. Bueno, esto es que no bajé, estoy en mi casa, no estoy en el despacho, y no me bajé. Digo, me bajé porque la universidad está como en el monte, arriba, y claro, no me bajé los diccionarios, ¿no? Aquí en casa tengo como tres o cuatro, pero no de María Moliner en concreto, y sí que me bajé esto porque tiene su prólogo, que aparece con la edición. Susana, ¿tú crees que podrías quedarte quieta con el libro ahí para tomarte una captura de pantalla para la entrada de nuestro blog? Así, un ratito. Perfecto. Me ha encantado, me he sentido como azafata por un día. Bueno, pues evidentemente, pues cuando tengo un regalo de Navidad, de no sé qué, pues mi mamá siempre acude a tiro fijo. Vamos a regalarle a la niña diccionarios, que es lo que le gusta, ¿no? Y bueno, me gustan otras cosas, pero me gusta el diccionario. Bueno, el libro que me... Yo ya lo había leído, pero mi doctoranda, que acaba de defender la tesis con sobresaliente cum laude, Celia Fernández Vasco, este es el regalo que me hizo cuando defendió, y que es, por supuesto, Nuestro exilio interior, La vida de María Moliner. Yo ya lo había leído, pero este ejemplar físico lo tengo con más cariño porque me lo regaló ella. Y también la adoro, desde aquí también lo digo, como queda grabado, así las palabras no se perderán como lágrimas en la lluvia, quedarán para siempre. Entonces me pongo con la semblanza de María Moliner y empiezo pues a recuperar mis notas, porque como todas las que trabajamos en, bueno, en lexicografía, en discurso, y todas las lingüistas que estáis aquí escuchando, que trabajamos con cientos de libretas, bueno, somos, no sé... fagocitamos libretas, ¿no? Entonces yo tenía unas notas sobre el diccionario de María Moliner en una libreta, y cuando empiezo a leer mis notas veo que mis notas son negativas y me dio mucha pena, mucha rabia. Digo, no puede ser. Claro, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo empiezo a leer las definiciones del diccionario de María Moliner, en todos los momentos en los que ella ocupó mi libreta, yo lo que intento buscar es una renovación ideológica. Entonces yo, eso es lo que voy persiguiendo todo el tiempo. Entonces voy poniendo en comparación las definiciones que ya tenía en mi corpus de los diccionarios de la Real Academia, y las intento poner en comparación con las que ofrece María. Y claro, pues no veo revolución. Entonces me empiezo a desesperar. Y digo, ay, Dios mío, yo quiero hacer una semblanza por todo lo alto de sus gestos glotopolíticos, por todo lo alto. Entonces me relajo, cierro la libreta y empecé a organizar las ideas en el artículo que tenéis, ¿no? El que se escribió, el que se publicó en ADE. ¿Y cómo se divide ese artículo? Bueno, pues primero lo que pensé es en ver esa repercusión que tuvo el diccionario en el momento histórico en el que se publicó y posterior, y ahí sí que es apabullante, no solo por obras de teatro que se han hecho en México, en España, óperas, institutos, centros de educación que llevan su nombre, las conmemoraciones por su aniversario, todo esto, sino también en el propio momento histórico en el que lo publica, las reseñas excelentes, ¿no? Bueno, yo tengo aquí recortada, que era la, es que se me rompió de tanto usarlo, la que aparecía de García Márquez, la nota que aparece en el diccionario del 50 aniversario. Por supuesto, ¿quién construye el mito de María Moliner? García Márquez. Pues, no, sin más, es así. ¿Y qué decía García Márquez? Dice, María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, esto no es verdad, querido, pero dice, escribió sola, no lo escribió sola. Pero que escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana.
dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua y, a mi juicio, más de dos veces mejor. Sí que es mejor, ¿eh? Yo ahí sí que diría, sí, es mejor. Sí, si tengo que hacer una valoración, sí. Y más extenso también. O sea que ahí Gabriel tiene razón. Pero otras cosas, regular. No lo escribe sola, al final es un proyecto que comparte con alguna compañera. Y bueno, que como siempre hay nombres que permanecen más en la sombra, porque son como más ayudanta, ¿no? Más, pero también estuvieron ahí, ¿no? Esto en el exilio interior, en el libro que os recomiendo, pues se ve claramente, ¿no? Cómo acudía a su casa de veraneo, mira las fichas, mira. No. Entonces hay más personas, pero bueno, no, ni aquí se trata de hablar de María Moliner y sin más. Y sí, es un gran diccionario. Pero a mí me seguía chirriando, digo, parece que estamos construyendo un mito, y me daba un poco de rabia porque yo veía que mis notas, pues yo no la tenía tan mitificada. Entonces me sentía mal por muchos motivos, digo, caramba, a ver si voy a ser yo al final un fruto del patriarcado y minimizo el trabajo de las mujeres y tal, ¿no? Entonces había evidentes injusticias con la figura de María Moliner, evidentes, como el caso de su candidatura a la Real Academia Española, en el 72, que fue pues lamentable, ¿no? Emilio Alarcos, que bueno, pese a sus no le faltaban atribuciones, o sea, no le faltaban atributos para ser académico, ¿no? Pero bueno, con todo, pues comparado con María Moliner era irrisorio, las cosas como son. Entonces había notables injusticias. Entonces, claro, yo tenía así cierta tensión entre hay que ser activista también desde el punto de olvídate de las carencias que puedas observar y mirarlo con otros ojos. Con todo, recuerdo una reunión con José, con el texto delante, y José sí que me decía, pero esto tendrás que demostrarlo, ¿no? Porque había algunas afirmaciones que yo hacía y partían a veces más de mi propia intuición o de mi perspectiva. Y en algunos casos no, entonces me decía, bueno, pues tú justifica un poco todo porque cualquier afirmación que se haga pues tiene que ir muy bien atada. Bueno, y así lo hice, le hice caso y así quedó el trabajo. Y bueno, luego la segunda parte del trabajo sí que son los gestos glotopolíticos, ¿no? Que ahí en el artículo se dividen en tres grupos fundamentales, que es como lexicógrafa, como bibliotecaria, que es importantísimo, aunque nos quede más lejos, pero su trabajo ahí, yo diría que es más importante que el lexicográfico, o sea, que es curioso, ¿no? Pero aunque es intangible, porque al final esa red de bibliotecas, sus proyectos, se diluyen en el tiempo y no queda como la huella, es decir, el diccionario es un objeto tangible, lo tienes, lo abres, lo lees. Sin embargo, sus proyectos, aunque están escritos, los esquemas de sus proyectos y históricamente están ahí recogidos, pero se pierden, ¿no?, en el tiempo. Y sin embargo me parecen más importantes porque desde el punto de vista ideológico sí que trataban de empoderar, de hacer justicia con el analfabetismo, ¿no?, que es un problema enorme, fue un problema enorme en España, un problema enorme. Entonces, claro, estoy viendo el chat. Hice, es una de mis preguntas. Efectivamente, bueno, yo yo no he manejado bibliografía de María Moliner, no he ido a archivos a recuperar documentación. Entonces, si va por ahí, pues te voy a romper ya la ilusión, Ernesto, porque no he manejado esos textos originales de María. La mayoría de la información que he tenido es por fuentes secundarias. Y luego, claro, por supuesto, la lectura exhaustiva de su diccionario. Y luego la tercera pata es sus gestos glotopolíticos como mujer. Entonces son esos tres grupos de gestos que llamamos en el artículo que realmente la diferencian o crean una quiebra, un punto y aparte, por un lado con mujeres de su generación, por otro lado con estereotipos que había también construidos alrededor de la mujer lexicógrafa, que el estereotipo era de la no existencia. en realidad las mujeres no estaban en la lexicografía. De hecho, pues yo qué sé, en el diccionario este de términos lexicográficos, cuando se va a las biografías de mujeres lexicógrafas, está María Moliner y chimpún.
poquísimas más mujeres son mencionadas, ¿no? Es irrisorio. Y sin embargo es curioso porque en la actualidad, bueno, ya desde María Moliner y luego con Olimpia Andrés, pues la mujer lexicógrafa es una figura relevantísima en el marco hispanohablante. El hombre, por supuesto, porque el hombre está en todas partes, pero la mujer también ha tenido amplia presencia en lexicografía. Además, la lexicografía es curioso, pero es una disciplina muy trabajada por mujeres. O sea, en la actualidad prácticamente monopolizada por mujeres, incluso, llegaría a decir. Y sin embargo, los proyectos, por ejemplo, en España, que más suelen destacar, el de Pedro Fuertes, son de hombres, ¿no? Esto aquí también nos lleva a un nuevo debate, ¿no? El hombre siempre suele tener o más visibilidad o no sé por qué, pero en alumnado, en congresos, en reuniones, la mujer capitaliza la lexicografía. Si ahora buscamos en este grupo que nos hemos reunido cuántas mujeres estamos que nos dediquemos a temas de discurso y lexicografía, género, pues las mujeres estamos con una presencia brutal. Pero bueno, no tenemos aún o la visibilidad suficiente o todavía no ha pasado el segmento temporal suficiente como para que esa visibilidad se consolide, se asiente, ¿no? Esto ya no lo sé. Bueno, la cuestión es que tenemos esos tres bloques de gestos. ¿Y qué es lo que puede llamar? Uy, hay una mano por ahí, que no sé si significa dame la palabra. Sí, Susana, ¿qué tal? Más bien quería saber si podría yo ya empezar, es que se han juntado algunas preguntas y quería dirigirlas. Claro que sí. O quería terminar esta intervención. Yo tengo un carrete para rato, carrete, bueno, no sé si sabéis, pero que tengo yo todo el lío que os podéis imaginar. Y sí, viendo la hora y viendo los tiempos que manejamos, me parece fenomenal, fantástico. Es que si no me cortas, os cuento aquí Vida y Milagros de Patataner, de las lexicógrafas españolas. Es lo que yo le decía que en el grupo somos de tantos países que tenemos hábitos distintos. Entonces, alguna gente tienes que como que coger el espacio para tomar la palabra. Entonces, acá hay una pregunta de Alita, dice, ya que hablamos de franquismo, los otros días Ernesto pasó un artículo muy interesante que agregaron un elemento a todos los que habitualmente mencionamos a propósito de la resistencia que genera el lenguaje inclusivo. Decía el autor que ninguno de los miembros de la RAE había nacido en los años post-franquistas. Sí, o sea, ningún miembro académico nació después de Franco. No. ¿Vos pensás que la resistencia tiene que ver a cabos atados a una época franquista, a una ideología que todavía hace mella en la sociedad española y la Santa RAE extiende, y que la Santa RAE extiende? No quiero hablar de Santa Inquisición, pero me trae esa imagen a todo el mundo. O sea que hace mella en la sociedad española y que la RAE extiende a todo el mundo hispanohablante. Pues respondo, me encantaría poder decir que sí, que el origen está en Franco, porque a mí todo lo que sea echarle la culpa a Franco me gusta y lo disfruto, pero no es verdad, no es verdad. En el caso del español, el conservadurismo lingüístico y el tema patriarcal es culturalmente histórico y muy anterior a Franco, absolutamente anterior. Es cierto que en la Segunda República el feminismo es un movimiento con mayor actividad y la mujer alcanza papeles en lo laboral, lo profesional y en lo público más relevantes y que eso se ve cortado. Eso es cierto. Pero en la cuestión de las reticencias hacia el lenguaje inclusivo del machismo imperante es muy anterior, absolutamente anterior. Es, por supuesto, culturalmente diría común al globo terráqueo. Es algo, el androcentrismo, el sistema patriarcal, no es una cuestión del español, del mundo latino, en absoluto. Yo recuerdo estar en Finlandia y tener la sensación de que era más machista que España, más incluso hacia la mujer, menos
no noté ningún tipo de mentalidad distinta. Y he puesto este ejemplo porque como que siempre los países nórdicos parece que van años luz y tal. En absoluto. No sé, en unas vacaciones en Japón me saltaban las lágrimas. Me pareció terrible. Es más, me acuerdo de decir, íbamos con un grupo de amigas y amigos y de decirme, te encantaría vivir en Japón. Y digo, me horrorizaría. Me horroriza ver que son las, no sé, 2 de la tarde y ver el metro lleno de hombres con maletín y ver mujeres jovencísimas cargadas de bebés, que no tengo nada contra la maternidad, por supuestísimo, adoro, yo tengo una hija y un hijo, por favor, no me entendáis, mi discurso no es de este feminismo antimaternal, ni muchísimo menos, pero sí que con una edad muy jovencita, muchos hijos, frente a otro escenario laboral, profesional, completamente distinto en los hombres. Y además con escenas de un machismo brutal, que recuerdo, pues no sé, por ejemplo, encontrarnos en un restaurante con una familia con hijas mayores, yo qué sé, 15, 16, 17 años, no sé calcular, y que sabían inglés perfectamente y que el padre torpemente se comunicaba en inglés y que hasta que les daba permiso y les decía, pues puedes hablar y tal, ellas estaban en silencio como estatuas, ¿no? Entonces, yo el patriarcado lo veo en Japón, lo veo en Corea, lo veo en China, lo veo en Francia, lo veo en todas partes. Y el patriarcado, que es una palabra como que al final ya este es el típico significante que parece que se vacía ya de significado. Pero es que está en todas partes. Mi familia en España, por ejemplo, siempre ha presumido de que en Galicia somos un matriarcado. Y yo les decía, pues, ¿puedes darme un ejemplo? Porque yo recuerdo a mi bisabuela, que se supone que toda la familia describe como una matriarca, como una gran matriarca, y era una mujer que hacía la cena para mi bisabuelo, que, bueno, está ahora en la tumba, no quiero hablar más de él, pero llegaba borracho y decía, ponme la cena. Entonces, está asquerosa, está fría, no la quiero, ¿no? A las 2 de la mañana. Y siguen manteniendo que era un matriarcado. ¿Dónde está el matriarcado? ¿Podía llegar mi bisabuela a las 2 de la mañana... completamente loca después de haber bailado con todos los vecinos, ¿no? No es un matriarcado, porque controles parte de la economía, hay por ahí una mano también, ¿no? Porque controles parte de la economía o controles parte de los recursos o de la organización familiar, eso no es un matriarcado. Y no, nunca hubo tal matriarcado. Y cuando os digan que en Galicia hay matriarcado, ya os decís, no, no existe ni antes ni ahora. No ha existido y creo que tardará muchos años, muchas décadas en existir. La cuestión en el caso del español, y termino con esto para responder a la pregunta, no está en las reticencias, no están en el franquismo, que también digamos que es una piedra más que se nos pone encima, es una más, pero las reticencias a todo cambio están en el caso del español a su enorme construcción de unidad, de elemento, como os decía antes, un fetiche, ¿no? Tiene que ser, la lengua tiene que ser pureza, tiene que ser una, y tiene que, como fetiche que es, no se puede transformar, deformar. Cuando se codifica en ese diccionario de autoridades la lengua, se hace a partir del masculino porque, como sabéis, en lexicografía se lematiza desde el masculino. Se le matiza desde el masculino, es decir, las formas canónicas se hacen a partir de las formas masculinas y se hace así, y después todo lo que tiene que ver con el lemario, con las palabras que se introducen, con la macroestructura, también parten de lógicas masculinas, porque todos los que hacen el diccionario son hombres. Entonces es evidente, o sea, no, si no interviene la mujer, no hay una visión desde la mujer. Esto ya siglo XVIII, es decir, Franco no era ni un espermatozoide volando. O sea, es muy anterior. Las lógicas contrarias al aperturismo en cuanto a poner el masculino como centro, es que es algo que está en la naturaleza de todas las lenguas con género, con flexión, ¿no? De género. O sea, el masculino como elemento central es el que marca la pauta, es el canon. A partir de ahí puede haber lemas con moción de género que flexionen en femenino o se queda como está, ¿no? Si esa realidad no se desarrolla, pues por ejemplo, en el cargo de una profesión por una mujer. Entonces, las reticencias no están en el franquismo. Ahora, el franquismo no ayudó en nada a la emancipación de la mujer, al revés, ¿no? Todo lo que se había conseguido
se destruyó, incluso en aspectos como en nuestro caso el tema del gallego, de una lengua que en un momento dado se prohíbe incluso su enseñanza. Entonces, hay muchos aspectos que el franquismo ha estropeado, deturpado, destruido, pero no es el caso de la hegemonía del masculino como punto de central para construir la lengua. Bueno, voy a aprovechar. Gracias, sí, para introducir una pregunta de Nor, noto que es, ¿María Moliner escribió su diccionario con algún varón o solo la acompañaron mujeres? Uy, es que esto, yo no, si tuviera máquina del tiempo, iría. Yo sé que era amiga, de Rafael Lapesa, que es quien potencia su candidatura. Parece que estuvo muy influida también por Dámaso Alonso, pero yo creo que son personas que lo que es dar el callo en el diccionario no lo dieron. Pero también tenía su marido, que posiblemente, pues, como es lógico, pues, aunque vivieron mucho tiempo separados y tal, pero bueno. Y de hecho parece que la propia elaboración del diccionario era como un conflicto, ¿no?, entre los dos, pero bueno, aún así supongo que le preguntaría, oye, Ramón, ¿tú qué esta palabra te parece? No sé, digo yo desde el sentido común, ¿eh? Pero no, sus colaboradoras eran mujeres. O sea que en principio el diccionario sería un diccionario femenino, o sea, desde el punto de vista de la autoría, ¿no? No, sí que es evidente, ¿no?, que todo el mundo tiene influencias de muy distintas vías. Y sí que es verdad que Dámaso Alonso siempre se menciona como que le dio un poquito el pie y el impulso intelectual, no intelectual, no sé, académico, más bien. Pero, y bueno, supongo que tendría amigos, personas a las que le leería las definiciones. Como es lógico, ¿no? No sé, tal vez su hijo, no lo sé. Claro, o sea, no sé hasta qué punto los varones tienen intervención en este diccionario. Ya os digo que tampoco tengo máquina del tiempo y que yo no soy una estudiosa de María Moliner. Seguro que si le preguntáis a Inmaculada de la Fuente, pues os va a dar muchos más detalles, ¿no? Yo no tengo más información que la evidente, que la pública, ¿no?, que la que publicó la propia Inmaculada, que a lo mejor saben más de lo que se puso ahí, y de la propia firma del diccionario, ¿no? Yo tengo un comentario de Victoria Furtado, bueno, complementando lo que mencionábamos antes, ¿no?, de María Moliner como profesora, ¿no?, como pedagoga. Su trabajo de bibliotecaria se acerca mucho a la educación popular, pienso que fue una gran pedagoga, en definitiva. Y Michelle, que se conecta desde Brasil, nos ofrece una pregunta, perdón. Quisiera hacer una pregunta. Entiendo que María Moliner no representa efectivamente una ruptura con relación al DRAE, al diccionario de la RAE. ¿Reconoces alguna obra o proyecto lexicográfico que lo haga además del diccionario, o sea, que signifique una ruptura, además del diccionario del español de México, del diccionario integral del español de Argentina? Yo sí, para mí el diccionario del español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, ese diccionario que publicó Aguilar, creo recordar, ya no me acuerdo, en 1999, y luego tiene otras ediciones posteriores, aunque le falta actualización, por cierto. Ese diccionario para mí es una ruptura real con respecto a... real. O sea, el de Moliner también es una ruptura, ¿eh? Es una ruptura absoluta en la concepción de la definición, diría yo. Sí que es verdad que toma un poco el referente del diccionario del 56 como... pues lógicamente, para ver el lemario, qué carencias tiene, lo toma casi como referente para arreglarlo, ¿no? Como no te voy a... De hecho, en su prólogo, bueno, no sé dónde está, en qué página, estoy aquí, ¿eh? Porque este cuadernillo que tiene la edición del aniversario incluye el prólogo original, del 66, ¿no?, del diccionario. Y sí que ella cuenta exactamente cuál es su relación con el DRAE y dice... Os lo leo si lo encuentro. Vale, está aquí.
Dice, en un principio, dice la propia María, ¿eh?, se pensó tomar las definiciones para este diccionario de uso del Diccionario de la Lengua Española, Diccionario Oficial de la Real Academia Española. Así lo, sí está aquí, ¿eh? No me invento nada, es todo, todo verídico. Como han hecho hasta ahora, dice María, absolutamente todos los diccionarios españoles, incluidos las enciclopedias, hasta las más extensas, que en su parte definitoria, copian estas definiciones al pie de la letra. Gran razón, María, porque es tal cual lo que dice. Es verdad que había algunos diccionarios, proyectos, intentos, que ampliaban el lemario, que corregían cositas, ciertos vicios, pero en esencia, como un poco resume María, pues era, este era el panorama, ¿no? Un panorama lexicográfico que siempre se ha dicho que había como un centro, un sol en el sistema solar lexicográfico, y ese sol era la RAE. Todo gira en torno a ella, ¿no? Y luego dice, bueno, haciendo solamente algunos retoques y tal y cual y cual. Dice, pero pronto se vio que el reajuste de la extensión relativa a las definiciones, la ordenación de estas dentro del artículo, etcétera, imponían algo más que simples retoques. Dice, había pues que pensar en una reconstrucción total del diccionario, e inmediatamente se impuso como un imperativo de honestidad intelectual el aprovechar la coyuntura de la elaboración de una, ¿cómo se enrolla aquí María?, de una vestidura formal totalmente nueva que iba a ofrecer para que en la estructura, estructura, dice, sí, en la estructura íntima oculta en esta vestidura, ninguna desviación o círculo vicioso emborronase su carácter de reflejo exacto en el plano verbal de la estructura ascensional del mundo de los conceptos. Veis que María es muy clara en las definiciones, pero en el prólogo se enrolla que no veas. El prólogo tiene una retórica con poco punto, es de poco punto. Esa es la cita de la obra de teatro. Ah, sí. Sí, en esa parte, ella, creo que es donde ella dice que, ¿cómo fue? O así como, yo soy clara en lo que, como que había una acusación del doctor, ¿no? Como, usted está delirando, y ella dice, no, mi criterio es este, ¿no? Me pareció. Sí, o sea, realmente las definiciones sí son claras, porque ella sí que parte, que a mí me gusta mucho, de esta visión como muy aristotélica de la lexicografía. Es decir, es como el género próximo y la diferencia específica, que ella lo cambia y le llama término genérico y no me acuerdo cómo era. Término genérico y término diferenciador, creo que es. Sí, exacto. Término genérico, término diferenciador, que es el género próximo y diferencia específica. Claro, ella se basa como en el hiperónimo, que tiene que ser muy claro, ¿no? Es decir, si tú quieres definir entendimiento y haces como la Real Academia Española, que lo define como potencia del alma, pues ¿qué hiperónimo más desorganizado para definir entendimiento? Potencia del alma. Claro, o sea, es terrible, porque primero das por hecho que existe el alma. Das por hecho que alguien va a saber lo que significa potencia del alma, ¿no? Entonces es bonito, como bonita es la definición de la academia, la primera acepción. Luego tiene una tercera que es como razón, vale, pues razón sí, razón lo empiezo a entender, ¿no? Porque entendimiento, imagínate a mi hijo de 8 años, mamá, ¿qué es entendimiento? Es una potencia del alma por la cual percibimos el mundo y dirá, la potencia del alma es raro de ver, o sea, es raro. Entonces es cierto que María Moliner dice, no, hombre, elijamos un hiperónimo que sea como más conocido, cada vez más cercano al ser, a la cosa, ¿no? Y ella va como en ascenso, como hace ella, que bueno, de hecho tiene su famoso mapa conceptual, no sé si lo habéis visto, pero es verdad que se basa mucho también en el ideológico de Casares, ¿no? ¿No? Esto todo, que va del ser hasta el concepto concreto, ¿no? Voy a poner aquí el ejemplo con... También le tomé foto a eso. Toma foto, ¿no? Sí. Este, que es como su mapa. Ok, gracias. Okay. Esto le llama el esquema parcial del cono léxico y empieza por el ente, el ser, la cosa, el objeto, lo que dice, ¿no? Lo que, la cosa, el ente, el objeto y específicamente lo sí, que. De hecho, una de las partes que a mí me gustó también de la obra es cuando dice, mira, yo le puedo decir, puedo conectar la palabra cosa con mujer. Sí. Y comienza a decir, claro, mujer. Claro. Es impresionante. Es lo que, ¿no?, hace. Es su esquema, ¿no? Claro, dice, bueno, pues si es animado, tal. Si es no sé qué, uh-huh, no, así. Entonces, a partir de ahí empieza y define muy claramente. Y es cierto que al final, las cosas como son, su idea de lexicografía
la ilusión, digamos, que le entra, ella ya había empezado a trabajar en el diccionario de Aragonés. O sea, ella era lexicógrafa ya porque había trabajado en otro diccionario. Pero la idea de voy a hacer un diccionario del español y que sea muy útil y tal, le viene porque el hijo le trae de un viaje un diccionario de aprendizaje de inglés. O sea, era un diccionario de inglés, o sea, se lo trae de un viaje de París o algo así, o de Francia, no me acuerdo, ahora no me, porque yo tengo a María un poco olvidada, pero sí que este detalle no se me olvida. Entonces, el hijo le trae un diccionario de regalo, de mira qué bonito, que he ido de viaje y te he traído este diccionario, y era un learners no sé qué diccionario tal. Era un diccionario que en realidad, de aprendizaje. Entonces ella, su idea del diccionario ideal es como que tiene que ser un diccionario didáctico. Y este es el punto en el que yo veo la carencia, que como quiere ser un diccionario de uso, pero al mismo tiempo quiere ser un diccionario didáctico, se da para mí un problemilla ideológico, que es que por momentos es demasiado pedagoga. Yo lo percibo así. Entonces, en las distintas definiciones que introduce, yo la noto a María como muy profe. Y el diccionario tiene que estar fuera del marco didáctico, salvo que sea un diccionario didáctico, o sea, salvo que sea específicamente un diccionario de aprendizaje. ¿Y por qué? Pues porque por momentos cuela muchas cuestiones éticas, morales, particulares. Particulares además de su propia forma de ver el mundo, ¿no? Y claro, o sea, yo en esa libreta que os comentaba al principio, donde buscaba una revolución ideológica, lo que me encuentro es que ella trae muchos aspectos religiosos a la palestra, trae aspectos que tienen que ver con la moral, con... Y después, por ejemplo, un tema que yo también le acuso siempre como carencia, que no me gustó esa decisión, es que elimina muchísimas palabras que se consideraban malsonantes. Claro, ¿por qué? Pues por esta mal concebida idea general de lo que el diccionario tenía que ser como didáctico. Y yo creo que pensaba mucho en que el diccionario lo iban a consultar personas pues, de poca edad. Es decir, si un diccionario es escolar y quieres sacar del lemario los términos escatológicos, sexuales, es una opción que algunos equipos editoriales llevan a cabo, ¿no? Pero que en un diccionario de uso general purgues un grupo de léxico tan importante, a mí me parecía una carencia. Por supuestísimo que hay opiniones discrepantes al respecto y ella tenía su propia visión y quería hacer un diccionario como para todo el mundo, con esta perspectiva de alfabetización. Y claro, supongo que en su cabeza ese diccionario no solo lo consultaban personas de 25 para arriba, sino que también lo verían pues niñas de 10, 15 años, ¿no? A las que, por cierto, les iba a costar profundamente entenderlo, porque es un diccionario complejo. Es curioso, porque es fácil en la definición inicial es fácil de entender, pero luego empieza con sus contornos, sus flechitas, sus ahora te voy a poner las palabras relacionadas, su parte de que va del concepto a la palabra, que pese a yo lo tengo. Puede ser, sí. Uno de mis libros favoritos. Y es verdad que como mete estos dos mundos, el semasiológico y el anomasiológico, y los amalgama, en esta amalgama es muy innovadora, pero tampoco es un diccionario que valga para todo el mundo. O sea, no cualquiera puede entender, ¿no? Digamos, en palabras así más técnicas, que tiene una microestructura compleja. Tiene una microestructura compleja. La definición propiamente, o sea, ese lo que llamamos el segundo enunciado, ¿no? O sea, la definición propiamente es sencilla, pero luego en ese segundo enunciado, cuando va añadiendo elementos, se va complejizando un poco. Entonces, es un diccionario que tiene enormes virtudes y, bueno, como os decía al principio de la charla, no sé si fuera de grabación, para mí tiene todavía, pues eso, un puntillo que hace que ponga por encima a mi querido diccionario del español actual, de Manuel Seco, Olimpia Andrés. Y además, Olimpia Andrés, poco se habla de Olimpia Andrés, es curioso, poco se habla de ella. Yo recuerdo leer cuando publicaron el diccionario un artículo que sacó El País, el diario El País,
Y hacía una entrevista a Olimpia Andrés. Bueno, Olimpia decía que había estado 30 años trabajando en el diccionario. 30 años, ¿no? María, pues sí, sí empezó en el 50 y tantos. Bueno, vamos a poner que trabajó muchos años en el diccionario. Bueno, empezó antes, empezó mucho antes, ¿no? Empezó ya. Realmente empieza tras la guerra. O sea, ella empieza, el diccionario siempre estuvo haciendo fichas. De hecho, empieza incluso antes de la guerra, porque ella haciendo el diccionario de Aragonés ya está trabajando con fichas y haciéndolo. Pero lo que quiero decir es que la figura de Olimpia Andrés para mí está a la altura de María Moliner. Y hay una frase que recuerdo mucho, porque yo la leí, la entrevista sería pues el año 99. Y yo terminé la carrera, los estudios, en el 99. Yo recuerdo leer la entrevista y dije, Dios mío, qué mérito tiene esta mujer, madre santa. Porque ella contaba que, dice, no me he casado, ni he tenido familia, ni nada por culpa del diccionario. Y del diccionario ha sido mi esposo, mi vida, mi mañana, mi desayuno, mi todo. Y he perdido la vida social por hacer el diccionario, ¿no? Entonces, Olimpia, claro, Olimpia Andrés, no está seguro que en Wikipedia, ¿no está? No la he buscado nunca, pero me da lástima, la verdad. Porque el diccionario de... Al final se le llama el diccionario de Seco. Y esto me da una rabia ya horrorosa, ¿no? Porque Manuel Seco es el primer firmante y es verdad que es un lexicógrafo extraordinario. Y, por cierto, una bellísima persona. Es un tipo genial. Compañero, amable. O sea, de estas personas que publicas algo y te escriben. Y, no sé, que es un tío maravilloso. O sea, sí, es estupendo. Pero es verdad que el diccionario pues ha pasado a capitalizarlo un poco. Seco. Mira, José, ¡ay, qué ilusión! Que te hice una declaración de amor, José. Dije, José, te quiero. Sí, ¿no lo oíste? Es una declaración de amor. Bueno, lo siento, porque yo ayer le prometí a Silvia y a Ernesto que yo iba a venir, estar aquí al principio y declararte mi amor públicamente. Ay, pero bueno, menos mal, que no estoy rechazada. Porque si me rechazas me muero, ¿eh? Obvio que no. Pues, obvio. No. Pues esto, sí, Olimpia Andrés, que decía que para mí estaba a la altura de María Moliner. O sea, y es más, María Moliner sí que tuvo tiempo para tener, pues, cuatro hijes. Una que, como bien sabéis, el primer parto, pues, nació el bebé muerto y su trauma máximo. No sé si nació muerto o murió poco, bueno, cuando era un bebé. Pero su máximo trauma personal, pero sí que tuvo tiempo de tener familia, de jugar con sus nietes, de todo esto, ¿no? Y sin embargo, la pobre Olimpia, pues nada, estuvo con su diccionario ahí atascada y no sé, la verdad que creo que desde el 99, ya no sé qué edad tenía Olimpia en el 99, tendré que, como no tiene entrada en Wikipedia, que tenéis que hacerlo, pues tendré que buscar un poco más, ¿no? Pero me da la sensación de que siguió como cuando la entrevistaron en El País, compuesta y sin esposo, esposa o lo que quisiera tener, ¿no? Supongo que habrá tenido su vida sentimental también, Olimpia, desde aquí te lo deseo de corazón, pero no tengo ni idea. Sé que estuvo 30 años dedicada también a sus fichas, a su corpus, y sí que es verdad que el corpus del diccionario del español actual a mí me encanta, me parece un diccionario, está genial. Como diccionario me preguntaban por ahí, ¿y cuál es el diccionario que a ti te parece como el que realmente rompe? Este, o sea, ese, el del español actual, el de Seco, Olimpia y Gabino Ramos, que el pobre siempre queda al final, me parece excelente. Yo qué sé, es que hace cosas que son distintas a todos los diccionarios. Por ejemplo, cómo trata la homonimia frente a la polisemia, cómo rompe y de repente te encuentras con, no sé, acción, por ejemplo, ¿no? Un sustantivo que en español pues tiene el significado general de pues lo que se hace, ¿no? La acción, y después tiene el significado económico de pues me he comprado 5 acciones de Endesa, ¿no? Bueno, perdonad por decir nombres concretos, voy a decir otro que me guste más, de otra empresa más amable. Pero esa acción siempre se ha tratado como polisemia, ¿no? Como una acepción más. Y sin embargo es tan distinto que es verdad que tiene sentido, por ejemplo, en el diccionario de este, en el del español actual, lo que hacen es lo ponen en otra entrada como homónimo, ¿no? Y dicen, pues no, es acción, pero en ámbito de la economía, perdón, me salía tecnología, de la economía, pues es bono que no sé qué, que tiene un valor tal y cual. Y a mí me encanta. Y lo veo como un diccionario más claro. El diccionario de María Moliner, hombre, es una joya porque es muy personal también. Entonces es una joya lexicográfica y ya está. O sea, tampoco hay más. Como diccionario, no sé, si yo tengo que recomendarle ahora a mi hijo, cógete el diccionario, perdón por utilizar siempre este verbo porque se ve que no soy yo del mundo latino,
y siempre lo uso mal, fatal, perdonadme. Pero toma este diccionario que te va a ser súper útil. Pues no, o sea, nunca se lo recomendaría porque hay una parte que sí que puede ser útil, pero después hay los símbolos, pues lo hacen bastante útil para personas de nuestro ámbito, o sea, realmente para personas que saben lo que es un diccionario ideológico, que ya pueden sacarle un partido, incluso hasta un partido literario, en cierto modo, un partido de análisis lingüístico. Lo veo como eso, como una joya y de forma endogámica espectacular. Como diccionario sencillito, como ella pretendía además, ¿no? De aprendizaje, o sea, para personas extranjeras. ¿Recomendaría el diccionario María Moliner? No. No, o sea, ahora viene una estudiante que la tenemos, ¿no? Tenemos una estudiante china que dice, recomiéndame un diccionario, Susana. Pues no, no le digo, toma el María Moliner. No, por muchos motivos. Primero, porque es verdad que la china va a querer que esté en línea y que esté, y no como que esté actualizado continuamente y esto ya no. Pero luego va a pedir una sencillez, va a necesitar una sencillez y una serie de informaciones también que no va a encontrar tampoco en el diccionario de María Moliner, ¿no? Va a liarse. Esta sería un poco la clave. Teníamos una pregunta. Alguien ha colgado por ahí un enlace, el diccionario del español actual, un diccionario nuevo. Sí. Teníamos una pregunta de Félix. Teníamos a Félix y luego a Natalia, que están en fila. Y yo también quiero ponerme en la fila, dije antes. Y sé que si alguien más quiere ponerse en la fila, nos avisa para tener en cuenta el orden de palabras. Hola a todas, hola Susana, gracias por estar. Hola, hola. Estoy encantado de aquí, pues, escucharte, pues, todo. Si hay un alargue, pues, por supuesto, bienvenido sea. Tengo dos preguntas frente a tu artículo. A mí me da la impresión, por favor, corrígeme si estoy equivocado, de que María Moliner, más que todo al final del artículo, pues, sale perdiendo la pobre, si se puede decirle. ¿Por qué? Porque mi primera pregunta es, ¿qué hubiese pasado si ella hubiera sido nombrada por la RAE? Entonces, bueno, no se formó por la RAE, entonces está el mito García Márquez y todo lo demás, porque claro, es lo exótico de que una mujer lexicógrafa haga semejante diccionario en semejante época. Pero entonces, hubiera pasado el franquismo, y también aclara el artículo, de eso soy consciente, de que ella ya estaba avanzada en edad, de que estaba enferma, de que no podía recibirlo, si hubiera, digamos, en cierta manera recibido esta distinción de ser una parte de esta mesa artúrica de la RAE, pero no lo fue. ¿Pero qué hubiera pasado si sí? O sea, porque bueno, entonces la RAE es anquilosada, machista, horrible, pero también el asunto es que también hubiera traicionado de cierta manera los valores republicanos que ella también encarnaba, muy a pesar de que ella dijera, de nuevo el artículo la aclara, de que no estaba a favor de la República como tal, aunque hubiera trabajado para ello. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, que creo que se relaciona mucho con esto, es cómo no exotizar a nadie, Susana. Es decir, ni a mujeres, ni a hombres, ni a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo también este conflicto, es decir, conmigo mismo, en el sentido en el que, bueno, yo estoy, por ejemplo, en este círculo, gracias Ernesto y Silvia por esto, no paro de agradecerlo por estar acá, en que, por ejemplo, haya un hombre entre una mayoría de mujeres, porque yo soy docente de castellano, y pues claro, en mi gremio la mayoría pues son mujeres, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si uno de hombre, cisgénero, lo que sea, haga una cosa supremamente destacable dentro del feminismo lingüístico y dice, ah, no, es que este tipo era el extraordinario entre un montón de mujeres? Entonces, claro, hay una tendencia a exotizar al extraño, al bicho raro o al que está en la minoría. No sé si tienen una respuesta para esto, pero ese es el conflicto, o por lo menos es lo que quería expresar en mi pensamiento en voz alta. ¿Cómo no exotizar a nadie? Te agradezco mucho. Nada, a ti, Félix. Pues a ver, la primera es un poco de la máquina del tiempo, de ¿y si
No, la máquina del tiempo no, la máquina Easy. Easy le hubiesen realmente concedido, bueno, por cierto, la carta, no sé si la habéis leído, porque no sé si os ha dado tiempo a leer esto, pero la carta que ella utiliza para ganarse la candidatura es de un cutre espantoso, lo cual hace pensar, yo creo que incluso a la propia Inmaculada de la Fuente, pues que tampoco tenía mucha ilusión por entrar en la academia, porque la carta dice así, os lo juro, ¿eh? O sea, lo estoy leyendo, está aquí reproducida, no sé si habéis visto, bueno, no se ve nada, pero yo os lo, creedme porque yo no miento. Y le escribe a Rafael Lapesa, ¿no? Entonces le dice, pues, querido Rafael, no sabes en la que te has metido, entre exclamaciones. Te mando este borrador de carta para que me digas si la encuentras aceptable o me hagas las consideraciones oportunas. Para que no tengas que escribir, te llamaré por teléfono mañana por la noche. Y a mano, añade, esto lo pone Inmaculada, pondré a contribución mi inventiva para sacar 40 iguales y distintas. Esta es la cartita que le pone, no entiendo muy bien esto, pero está transcrito, mi inventiva para sacar 40 iguales y distintas. Como es pues 40 como esta carta, pues mejor que no. Porque este es el texto que acompañaba la carta y es el texto que le manda María a Rafael Lapesa, que es el texto con el que ella va a defender su candidatura en el año 72. Y le dice, señor don, y pone puntos suspensivos porque es como cubra usted los puntos. Mi admirado da opciones, es así, esto en el eje paradigmático, como de elige la que más te guste, querido Rafael, yo la que tú quieras, o sea, ni siquiera se pone una opción. Mi admirado, barra, ilustre, distinguido, respetado, no tiene claro cómo se va a dirigir aún, pero es una de ellas. Amigo, colega, señor. Unos buenos, generosos amigos han presentado mi candidatura para un puesto en la academia. Acto al que me he prestado, al que he prestado mis emocionados agradecimiento y aceptación. Es momento de saludar a usted y pedirle su benevolencia para tal atrevimiento por mi parte. Le saluda con afecto y alta consideración, María. Vamos, que la carta, incluso la propia Inmaculada de la Fuente dice que es, a ver el adjetivo, no, porque no quiero que se... Dice, no se conocen las hipotéticas observaciones que hizo Rafael Lapesa a este modelo de carta. Dice, excesivamente discreto y poco seductor. Vamos, poco seductor no. O sea, más soso, imposible. Parece un modelo de estos que te descargabas en los libros del siglo XIX de cómo mandarle una carta a mi novio marinero. O sea, es tremendamente pobre, horrible, horrible. Bueno, entonces yo tengo la intuición de que le daba un poquito igual ya. O sea, como que estaba en esta fase de... vale. Acepto. ¿Qué me hubiera gustado que pasase? Me hubiera gustado que Emilio Alarcos perdiese, tragase el polvo y que María hubiera sido la vencedora. Y que ella, en el momento de llegar allí, tipo Bob Dylan cuando le dieron el premio Nobel, que lo vaya a recoger Patti Smith. Pues esto es lo mismo. No quiero ni ir a recoger, no quiero ni sentarme en la silla. O sea, gracias por admitirme, pero ahora que estoy, me voy. O sea, esto me hubiera gustado a mí mucho. No pasó. Luego le dieron incluso un premio no sé qué, incluso en el diccionario reconocen sus aportaciones como colaboradora, o sea que ella sí rompe con la academia, pero no hay una discrepancia terrible, ni mucho menos. Entonces, si hubiese sido ella la que ocupase la silla vacía en vez de Alarcos, ¿qué hubiese pasado? Pues posiblemente que la tendríamos menos mitificada. Eso es muy posible, porque al formar parte ya de la institución, normalmente estamos siempre como en la disidencia, ¿no? Y cuando alguien forma parte del poder que criticamos, ya lo miramos con un poquito de suspicacia y decimos, anda, mira, que se ha pasado al lado oscuro. Entonces, posiblemente, la tendríamos menos mitificada, creo. Esta es mi respuesta a tu pregunta, que ¿qué habría pasado? Pues habría pasado... que no habría tanta obra de teatro, ni habría tanta ópera, ni habría tanta cosa. Y después también hablas de la exotización por ser una mujer en un mundo de hombres en ese momento. Y es evidente que en el caso de María pasa. Es decir, tiene las desventajas de haber sido mujer, tipo pues que en el momento en el que los amigotes de la academia decidieron conceder el sillón, pues a la Pesa y a Damaso Alonso se les hizo poco caso, fue como, bueno... También la carta tampoco era muy seductora, no animaba. Pero es efectivamente ahí,
son hombres, apostando por hombres, ¿no? Es otra cosa. Y entonces ahí fue una desventaja. Pero evidentemente para la trascendencia ha sido una ventaja. Claro que sí. O sea, la trascendencia de María tiene que ver también con su figura de mujer, porque hay diccionarios titánicos hechos por hombres y, no sé, a mí me encanta en el 19 el de Ramón Joaquín Domínguez, aquí el paisano berinense, y yo la ópera de Ramón Joaquín Domínguez no la he visto, ni la obra de teatro, ni la calle Ramón Joaquín Domínguez, ni los 25 institutos Ramón Joaquín Domínguez. Vamos, que en Berín no tiene ni calle. O sea, bueno, no lo sé, tendría que comprobarlo. No lo sé, habría que verlo. Pero no sé, y también murió asesinado en una revuelta liberal, no sé qué. O sea, que podría haber sido una figura muy, no sé, casi es cinematográfico, si me apuras. Y el diccionario está genial, es la cosa más divertida que he leído yo en mi vida. O sea, os lo recomiendo porque el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez pues es para las lágrimas que te caen, ¿no? Galicia, tierra amada y no sé qué. Bueno, pues es muy simpático. Es titánico, es enorme y ya os digo, pues ¿ha trascendido? Pues no. ¿Por qué? Pues porque era uno más. O sea, un hombre más que hizo diccionarios pues en el siglo XIX, que además había un montón de lexicógrafos haciendo diccionarios porque estaba muy de moda. Era como ahora hacer TikToks de estos pero, o Reels en Instagram, pero en diccionario. O sea, era una cosa como muy habitual. Entonces, pues no trascendió. María trascendió porque fue mujer y después también por la parte, por el mito Gabriel García Márquez. O sea, si Gabriel García Márquez pues dice de José del Valle, ahora ya no. Pero si bien. Bueno, vamos a quitar a García Márquez, pongamos a uno vivo, pero que más solo se me ocurren indeseables. Pero algún Nobel de literatura o un personaje muy, muy, muy insigne, muy, muy señalado, dice que, no sé, que José del Valle es la mente más prodigiosa del siglo XXI, que si no lo han dicho, lo digo yo. Pues entonces se va a mitificar a José. Es decir, García Márquez fue como un petardo que hizo también, bueno, antes de García Márquez ya había institutos, ya había instituciones que la tomaban como mito, ¿no? Pero esto también ayudó muchísimo. Y luego la parte dramática personal, que es muy, muy de teatro, o sea, que una mujer que vive definiendo y por las palabras las vaya perdiendo, es que es lo más bonito que puede haber, no cuando lo vivió, que sería terrible, pero sí que es literariamente, es fascinante. Es como una lexicógrafa que pierde el don de la palabra, ¿no? Que se olvida ya de las palabras. Es una maravilla, o sea, da mucho juego. Es una figura fácil de mitificar. Y después es verdad que también le coincidió el momento del franquismo, la degradación esta de los 18 puestos, ¿no? En la escala de funcionariado, que, claro, esto también mitifica de rebote y la convierte pues en lo que es, o sea, y por eso estamos hablando de ella, por eso llevamos hora y 26 minutos alrededor de María. O sea, que es una persona que tiene, es significativa, lo suficientemente significativa como para que estemos aquí tratándola en un grupo de lenguaje, ¿no? O sea, es decir, pues sí, lo merece. Si hubiera sido un hombre, a lo mejor su diccionario hubiese pasado más desapercibido. Esto es posible. Pero como no tenemos la máquina Easy, ni podemos ver qué pasaría si, pues no sabemos. Yo, si tuviera la máquina esa del tiempo, pues haría que Olimpia Andrés saliese más también y conociese más gente en esos 30 años guardando fichas del diccionario. Pero como no tengo nada de eso, si la tengo algún día la usaré. Yo quiero para otras cosas. A la pregunta de Félix, y no me estoy colando a Nati, ella nos avisó que ya no necesita la palabra para que no parezca que me colé, pero yo quería agregar a esta pregunta sobre, bueno, una parte volver a la historia que nos contabas de cómo llegaste a escribir sobre María Molner, y me gustaría mucho cómo fue ese acercamiento después a la parte de ella como mujer que estabas pensando, o sea, como sus gestos de ser mujer y también qué retos plantea, por ejemplo, para vos, no sé si pienso que sí, ¿verdad? Por los trabajos que te puedo nombrar como lexicógrafa feminista, me da curiosidad cómo, o sea, por ejemplo, como lexicógrafa y como feminista o lexicógrafa feminista, ¿qué aspectos de revisitar la figura de una persona como ella se pueden aprender a tomar en cuenta para, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos buscando
aprender de lingüística feminista. Entonces, que un poco en la línea de mitificar más bien, ¿verdad? Cómo visitar a estas personas que hicieron grandes aportes, pero que no necesariamente, o sea, se mantenían dentro del enfoque o de la perspectiva de la que trabajamos. Sí, pues hablábamos de eso antes también, antes de empezar a grabar incluso, ¿no? El feminismo de María, pues es el feminismo que podía tener en el momento en el que nació. O sea, ya más feminismo imposible. Es un regalo porque es una persona de clase alta, es hija de médico, ella lo tiene todo a favor. O sea, es verdad que a mí me hubiera gustado, esto lo hablaba un día con José, ¿te acuerdas, José, de aquella conversación? De y a mí me ponía nerviosa porque digo, caramba, valoraría más si fuese una campesina que no tuviese derecho a estudio, o sea, como que el gesto feminista pues le viene regalado, las cosas como son, es decir, empieza en Madrid, estudia en la institución libre de enseñanza, ahí ya hay feminismo, o sea, se empuja a la mujer a que tenga estudios universitarios, luego evidentemente estudia en la universidad, su hermana también, que por cierto las dos se gradúan casi el mismo, un año, la hermana es como 2 años más pequeña o algo así, ¿no? Más joven. Y claro, pues luego hace unas oposiciones, ¿por qué? Porque puede hacerlas. Es decir, ella, no todas las mujeres tienen ese acceso al estudio, esa capacidad, esa posibilidad de estar en su casa. En mi familia, por ejemplo, la única persona que se licenció fui yo. Y soy vieja, pero no tanto. El resto de las mujeres, pues no pudieron. O sea, son mujeres, pues yo estoy pensando en mi abuela, que durante el franquismo, durante la guerra civil, tuvo que ponerse a servir, a limpiar, y recuerdo una historia que nos contaba siempre, que era tan pequeñita de altura que no llegaba la pila para fregar, y que entonces los señoritos le dijeron, no te preocupes, pequeña, que te ponemos un banco. Entonces, pues mi abuela subida a un banco limpiando los cacharros de otros señores, pues entonces, no es que le quite mérito, en absoluto, porque lo tiene, porque podía haber tenido todo de cara y decir, pues yo no me voy a casar con un galán que trabaje aquí de farmacéutico en mi calle. Y no pasó eso, dijo, voy a estudiar, me voy a esforzar, voy a acabar mi carrera y voy a hacer unas oposiciones. Entonces, esto me gusta, me gusta. Esa parte me encanta. Me da un poco de pena que la figura sea como la mayoría de las figuras feministas, las pioneras, que ahora está muy de moda, ¿no? Y nosotros pues estamos todo el día dando charlas sobre las pioneras. Y en Galicia la mayoría de las pioneras, y tengo unos libros de pioneiras galegas, pues todas eran de clase alta. O sea, no hay mucha pioneira que haya salido de familias pobres. Esto es la realidad, ¿no? Entonces, la mayoría, María Barbeito, no sé qué, fantásticas. Pero claro, tuvisteis el viento a favor, ¿no? Entonces, os soplaban las velas y fuisteis con, y maravilloso, porque podíais haber tenido ese viento a favor y utilizarlo para hacer gimnasia y tomar el sol. Pero no, lo utilizasteis bien. Entonces, bueno, esto a mí siempre me... Que el feminismo tiene que ser feminismo no de clase. O sea, el feminismo tiene que ser para todo el mundo. O sea, es igualdad en todos los sentidos, ¿no? Y esto sí que me gusta de María, porque cuando llega el momento en el que aprueba la oposición y tal, sí que tiene la idea de acercar la cultura a todo el mundo. Y ya os decía antes de empezar la grabación que a mí es lo que más me gusta de María Moliner y el motivo por el cual... la quiero, o sea, me gusta María y le tengo cariño, y si me muero espero encontrármela en el cielo y hablaremos de las fichas lexicográficas. Me gusta que se preocupase por emancipar a las personas analfabetas, que en España en ese momento eran muchísimas, muchísimas. Entonces, eso me gusta. Entonces, eso es un gesto ya del feminismo, porque lo que busca es igualdad. Entonces, eso me encanta lo del autobús, biblioteca, que fuese a los pueblos, que esto me encanta. Me gusta muchísimo el papel que tiene como profesora, claro, porque llega un momento en el que también tiene un hito, ¿no? Feminista, que es la primera mujer profesora en la Universidad de Murcia y tal. Me gusta que no se asuste ante retos nuevos, ¿no? Bien, o sea, entonces en esa parte, intachable. Pero luego, ¿me diría que es un diccionario feminista? No, no. Es un diccionario muy hecho desde unas lógicas, como la que tenía ella, de mujer, madre, con una serie de principios religiosos que están ahí, ¿no? Entonces,
Claro, o sea, no todas las republicanas eran ateas o agnósticas y o sea, esto no es así. O sea, pues habría mujeres que compartirían con el ideario republicano una serie de cositas, pues eso, el acceso al estudio, el acceso a, claro, y después otras, pues no. Y se ve que en su caso había un cierto componente, pues eso, religioso, lo que te comentaba antes, Silvia, cierta moral que aparece en las definiciones. Es como lo bueno, lo malo. Ella polariza mucho, que es algo que yo, pues no es de mi gusto, pero cada una con su manía personal, entre como la bondad, la maldad, no sé qué, y esto todo lleva a un diccionario, pues eso, de en cierto buenismo, pero muy catequista a veces. Entonces, ¿lo veo feminista? Pues no. ¿Se añadieron algunas terminaciones en femenino para profesiones? Sí. Sobre el del 56 de la academia, sí, no tengo la estadística ni tengo la comparativa, pero sí que se añadieron lemas con moción de género sobre el del 56 de la academia, ¿no? Que sería como su, el referente más próximo. Sí, en lo que se refiere a cargos y profesiones contemplaba alguna actualización, pero luego, pues eso, en otros aspectos vinculados a la, pues a la constitución de la familia, pues no. O sea, hombre es una palabra que utiliza muchísimo, muchísimo. O sea, la palabra hombre no utiliza humanidad. Antes enseñaba lo voy a volver a abrir para que lo veáis. Aquí está, ¿no? Bueno, pues por aquí en este famoso mapa conceptual que hace, está el hombre. El hombre es una figura fundamental, ¿no? Pone racional, o sea, bueno, está bien porque en el mismo nivel jerárquico está el mono y luego está el hombre, pero no lo hace con el sentido de que el hombre sea comparado al mono y nosotras estemos en otro, no, es humanidad. Entonces ella utiliza mucho lo de hombre, utiliza pues el masculino genérico continuamente, niño, ¿no? El niño, no adulto, ese. Habla del matrimonio de una forma absolutamente tradicional. Es normal, o sea, es que es lo que os decía antes, es fruto de su tiempo. Tampoco la vamos, no vamos a hacer un análisis pues como extemporáneo y sacarla de ese momento. A ver, sí, en ese momento estaba ella y había otras mujeres mucho más revolucionarias en cuanto al feminismo. Es que ella, yo no la pondría explícitamente como feminista. Se me dicen, mujeres feministas en España. Pues, hombre, María Moliner, como que de rebote la utilicemos las feministas, porque ha tenido gestos y ha tenido la suerte de estar como la primera que, o esto sí, pero como no es Concepción Arenal, vamos, en resumen, Concepción Arenal no es. O sea, no tiene una conciencia, claro, con ese grado de activismo. Supongo que también, pues eso, lo que en el artículo lo que digo, no es maldad, pero es real. O sea, ya tenía un estatus de vida, ya tenía su casita de vacaciones, su casita tal. La degradaron, sí, pero no la expulsaron tampoco. Es decir, al final ella quería mantener su trabajo. Su marido estaba también, lo cambiaron de destino, pero al final seguía teniendo su prestigio. Pues tampoco se iban a visibilizar, ¿no? De hecho, cuenta Inmaculada de la Fuente en el libro, que yo no sé con qué intención lo cuenta, ¿no? Que cuando gana el bando franquista, hay un paseillo por ahí, ¿no? Y ellos salen al balcón y los hijos de María gritan ¡viva, viva, viva! Como ¡viva Franco! ¡Viva! ¡Alegría! Y que lo cuentan, sí, sí, yo no sé tampoco muy bien por qué lo cuenta. Pero claro, dices, es normal, o sea, pues quiere mantener también su, pues que es normal, es que nadie sabe cómo va a reaccionar ante situaciones de terror, ¿no? Nadie sabe, bueno, de hecho, para que veáis que no me lo invento como antes, voy a hacer de cuenta cuentos otra vez, está el cuento, y yo os lo cuento, dice, el balcón de la familia Ramón Moliner en el número 22 de la Gran Vía del Marqués del Turia se abrió de golpe. Esto en Valencia. Otros vecinos se asomaban ya a sus ventanas o balcones, había expectación. La guerra había terminado. Empezaba la derrota. Si algún vecino creyó o sospechó que el balcón de María Moliner iba a permanecer cerrado al paso de las tropas franquistas por las calles de Valencia, se equivocó. Dice, probablemente no la conocía bien. No sabía que no se daba por vencida ni siquiera en las peores circunstancias. Claro, Inmaculada quiere hacer una lectura en positivo, ¿no?, de la salida al balcón. Y dice, se sentía segura de sí misma, sabía sortear dificultades. Esto es por testimonios de vecinos, ¿eh? Y dice, a los vecinos que la querían, tal vez no les resultó tan extraño que sus hijos salieran al balcón e incluso que alguno de los pequeños diera inesperados ¡viva!
o que iniciara algún conato de aplauso. ¡Ole, ole, ole! Claro, esto, vamos, que yo soy Inmaculada, el libro de Inmaculada, si lo habéis leído, es como pues, que se nota que es fan absoluta de María y la quiere poner por las nubes. Pero claro, el episodio... es que es esta la cuestión. No tenemos máquina del tiempo. Pasa esto ahora, gana Vox y yo salgo. ¡Viva Vox! ¡Arriba! No lo sé. Si tengo miedo que Vox vaya a la Universidad de Vigo y diga... usted fuera. Claro, tienes tu familia, tienes tu hipoteca y dices, bueno, caramba, pues igual si tengo que salir... Hombre, el viva ya no sé. Claro, los niños son muy espontáneos y a veces no se dan cuenta ni de lo que están diciendo. Es un poco como en la película esta de Jojo Rabbit, ¿no? ¡Heil Hitler! Y está todo contento el chiquillo, ¿no? Porque no sabe ni lo que significa. Puede ser. Pero no sé si yo saldría al balcón. Este es el resumen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Un poco, no sé qué palabra había usado un día contigo, José. Creo que la llamé tibia. A María. Dije un poquito tibia. O sea, activista sí, tampoco. Entonces, ¿el diccionario me parece un diccionario feminista? Pues, que me preguntaba Silvia. Pues no. No es un diccionario feminista, es un diccionario hecho desde el androcentrismo, aunque sea hecho por mujeres, pero con una lógica absolutamente androcéntrica. O sea, con su palabra hombre, como Dios manda, con su Dios creador del universo y sus cosas, ¿no? O sea, es un diccionario más claro, más didáctico, con sus juegos onomasiológicos, con su concepto, con su carácter ideológico, con muchas virtudes, ¿no? Sobre todo para, más para indagar y para buscar universos que para el significado de una palabra, excelente, pero hombre, diccionario feminista, pues no. También te digo que si me preguntas, ¿hay algún diccionario feminista? No hay diccionario, o sea, habrá diccionarios sobre el feminismo y diccionarios de feminismo o feministas en ese sentido, pero un diccionario general de lengua, con unas lógicas, pues no sé, el clave es bastante igualitario. Este de Seco y Olimpia Andrés no es excesivamente androcéntrico, pero bueno, al final en español le matizamos desde el masculino, y eso que ahora en la red es infinita y tú en la red no tienes que limitarte a una serie de caracteres, es infinito el espacio que hay, bueno, infinito no sé, pero muy grande, y ya no hace falta le matizar por el masculino. Yo busco una palabra y la busco en femenino directamente. En Galicia, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Galega ya hace esto, ¿no? También. Pero al final la lematización por masculino es un punto más de esa visión androcéntrica de la lexicografía tradicional que no acabamos de romper, que estamos continuamente buscando la palabra por el masculino. Entonces, mientras se lematice en masculino, pues un diccionario feminista no va a haber. Ya veremos de aquí unos años. Hola, aprovecho esta pausa. Muchas gracias, Susana. Para saludar a José. ¿Qué tal? José, sabemos que hay una reunión del grupo de Glotopolítica en 20 minutos, entonces creo que sería como bonito escuchar un poco también la parte de la historia, un poco del primer número de AGLO, que tú comisionaste este artículo tan genial a Susana. Y Susana, yo sé cómo se siente cuando José te deja tarea. Para AGLO, ahí he estado. Been there. José, adelante. Y tampoco tenía un comentario. Sí, Silvia. Que también tenías un comentario que habías puesto en el chat, creo. Sí, bueno, no, gracias por darme la palabra. Lamento haber llegado tarde, pero me surgió algo. Bueno, tenía otra reunión previa, luego me surgió algo y lo lamento mucho porque me imagino que ya os contaron Silvia, Ernesto y la propia Susana, pues tenemos una amistad de muchos años, yo admiro muchísimo a Susana, he aprendido muchísimo leyéndola y conversando con ella, así que bueno, disculpa Susana que llegue tarde. Mirad, cuando se fundó AGLO, el Anuario de Glotopolítica, se fundó, es decir, tuvimos una conversación en un bar mientras tomábamos cerveza y decidimos, vamos a armar una revista, y a partir de ahí pues la cosa fue para adelante. Entonces dije, fundó, como si hubiera habido un acto, no hubo nada así. Pero de entrada tiene una vocación perturbadora, tiene la intención de perturbar un orden de producción
y diseminación del conocimiento típicamente convencionalmente académico, ¿no? Entonces, lo hacemos con mayor o menor éxito porque no es nada difícil, ¿no? Salirse de las lógicas académicas, sobre todo personas como Mateo, Diego, Laura y yo, que estamos formados en el mundo académico, evidentemente. Entonces, requiere un esfuerzo que a veces conduce al éxito y a veces no. Pero bueno, una de las cuestiones que nos planteamos era la necesidad de promover géneros discursivos distintos dentro de la propia revista y no el artículo convencionalmente redactado para exponer los resultados de una investigación. Y decidimos crear una sección dedicada a semblanzas de figuras relevantes, importantes, significativas, en la historia de la filología, la historia de la lingüística, a lo mejor la historia de la crítica literaria, pero cuyo recuerdo sirva a la reflexión glotopolítica, es decir, a la construcción conjunta de un espacio en el que confluimos para pensar simultáneamente lenguaje y política, ¿no? Y en la sección, para esta sección de semblanzas, de entrada dijimos que queremos que sea una mujer, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con el intentar combatir esa histórica invisibilización, minimización, marginación de mujeres de los espacios canónicos de la producción del pensamiento lingüístico. Y es súper difícil, no penséis que no, ¿eh? Es muy, muy difícil hacerlo. Pues, ¿por qué? Porque tenemos el patriarcado metido en el tuétano, evidentemente, ¿no? Y pensamos, reflexionamos desde ahí. Entonces fue así, claro, cuando dijimos, no, vamos, tiene que ser Moliner, algo sobre María Moliner, pues yo inmediatamente pensé en Susana, ¿no? No podía confiar en nadie más que en ella para hacerlo. Y lo que recuerdo, bueno, que fue interesante, ¿no? Porque discutimos, ¿de acuerdo? Susana nos mandó, yo fui, digamos, el principal editor del texto de Susana, y es algo pues, que es muy lindo también del anuario glotopolítico. Nosotros no hacemos esto, ¿cómo se llama esto? La evaluación ciega. No, nosotros evaluamos a cara descubierta, ¿no? Y entonces, así fue. Yo, Susana y yo hasta nos reunimos por Skype. Eran ¿os acordáis de Skype? Existía en un tiempo una cosa llamada Skype. Y fue una, pues, para mí desde luego muy nutritiva toda aquella discusión con Susana. Y bueno, entonces digamos que el proceso de edición es un proceso a través del cual aprendemos y a través del cual pues, participamos un poco, ¿no?, en la construcción del texto. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir en relación con el origen del artículo de Susana, ¿no? Que quisimos que María Moliner estuviera en el texto fundacional del anuario de glotopolítica, que en aquel momento no sabíamos si iba a ser el fundacional y el último, porque esos proyectos, pues, vete a saber. Y bueno, lo otro, nada, lo otro, el comentario que hice ahí apuntaba a la utilidad que para mí tiene el distinguir entre historia, memoria y mitificación, ¿no? La historia, en tanto que una praxis intelectual que responde a unos protocolos establecidos por una disciplina académica, ¿no? La memoria como un ejercicio colectivo de rememoración, de selección de aquello que queremos recordar y cómo queremos recordarlo, en aras de la construcción de una solidaridad, acaso de una identidad colectiva. La memoria puede echar mano de los saberes históricos, ¿no? Los actos de memorialización más honestos lo hacen, ¿no? Pero con frecuencia acuden a otras estrategias. Y una de esas estrategias es la mitificación, que consiste pues, en el atribuirle a una figura o a un episodio una serie de características representativas de la colectividad y que eliden pues, la complejidad de todo sujeto histórico, ¿no? Entonces, me parece necesaria la historificación de María Moliner, me parece valiosa la memorialización de María Moliner, de la cual pues, modestamente tratamos de participar desde el anuario de glotopolítica, pero mi posición es renuente
a la mitificación. Y eso creo que es uno de los grandes valores de la contribución de Susana, que Susana hace un ejercicio que se sitúa pues, entre la historia y la memoria, pero con una enorme precaución de no caer en la mitificación, ¿no? Y creo que, en fin, ¿quién soy yo para hablar de esto? Pero a mí me parece que desde el feminismo, ¿no? Resultará útil comprometerse con, históricamente, con la figura de María Moliner, en la medida en que hay abundante evidencia de que, que su posición en el campo cultural español o español y latinoamericano estuvo en gran medida determinada por pulsiones patriarcales, por exclusiones que son típicas del sexismo, del machismo, del patriarcado. Entonces, en ese sentido, la labor histórica puede ser muy nutritiva, ¿no? Para la información del feminismo. Lo mismo que retornar a María Moliner en un ejercicio de memorialización, ¿no? Y ese, como todos los ejercicios de memorialización, son más polémicos, ¿no? Y ahí se ve esa tensión. Por ejemplo, yo creo que el artículo de Susana es generador de una tensión, porque memorializa, pero desde una perspectiva no mitificadora, ¿no? Y bueno, la mitificación pues, puede ser necesaria en ciertas condiciones históricas, pero en líneas generales pues, yo creo que es peligrosa, que hay que movilizarla con extrema cautela. Y antes Félix hizo una observación sobre la exotización o sobre la pertenencia o no pertenencia de un individuo o de otro individuo. Y bueno, también en relación con esto y con el anuario de Glotopolítica, bueno, cuando quisimos lanzar la idea de una lingüística feminista y de la relación entre la glotopolítica y la lingüística feminista, se lo encargué a Ernesto. ¿Verdad? Sí, fue a mí. Sí, lo sé, sí, no estaba preguntándolo, me acuerdo. Ah, ya, okay. Pero a lo que voy es que, bueno, yo no acostumbro a hablar de la identidad de la gente, pero no, digamos que al asignárselo a Ernesto no estoy haciendo la movida convencional de pedírselo a una mujer feminista. ¿Cierto? Y he sido criticado por ello, ¿eh? Por no habérselo asignado a un... No, por habértelo asignado a ti, Ernesto. No, ya se me pone inseguro. Pero no por habérselo asignado a ti. Sino por no habérselo asignado a una mujer. Y bueno, y nada, muchísimas gracias. Sí, en efecto, dentro de unos 6 o 7 minutos me tengo que ir, desgraciadamente, no a la reunión del grupo de Glotopolítica, que es a donde me gustaría ir, sino a una reunión de departamento. Lamentable. Muchas gracias, José. Gracias por el comentario. Yo quería retomar algunas cosas del chat, ¿verdad? Que no se nos pase el agradecimiento de Cecilia, que decía gracias Susana por acercarnos a María Moliner, una ídola para mí desde mi primera formación. He leído el diccionario como una novela, se lo regalé a mi madre cuando se enfermó y lo disfrutó muchísimo durante sus últimos años. Y también al de Mariana, que es más que una obra feminista, quizás una muestra de politicidad femenina, como lo propone Rita Segato, a quien estamos planeando leer en breve, para que sepan, ya que también era una petición del grupo. Y nosotras, bueno, en línea con esto también nos parece muy interesante, bueno, que ya decíamos que la próxima sesión trabajamos el tema de la memoria también, ¿verdad? Con el trabajo de Paula, y me parece muy importante retomar la memoria de las mujeres que han trabajado y en el tema, ¿verdad?, desde el feminismo también plantearnos preguntas sobre cómo atender a estas figuras, cómo darles el lugar y también cómo la parte de no mitificar, como que tengan que, yo hasta diría moralizar, ¿verdad? Como si fueran buenas o malas feministas o qué, también contextualizarlas, o incluso otras lingüistas feministas que han trabajado desde el binarismo, ¿verdad? Que, al que criticamos, pero han trabajado desde también marcos en los que se han ubicado y desde los que se han... Y la heterosexualidad también. Sí, exacto, la heterosexualidad, el binarismo, son temas que a veces han venido y entonces tenemos esas preguntas de cómo retomamos estas figuras, cómo nos acercamos, ¿verdad? Cómo, bueno, y está la traducción que hizo Denise sobre el texto de Deborah Cameron,
sobre TERF, ¿cómo lo digo así en español? TERF, sí, que es ¿TERF? El de, así, ah, pero en español igual TERF, ¿no? ¿Verdad? Como el transgender. ¿Pero qué es? ¿Cómo traduces TERF? En español decimos TERF, decís, ¿no? Sí. TERFAS, les llama Artemis. Es la trans-exclusionary. TERFAS, sí, como dice Erika, dice en el chat, TERFAS. Sí, exactamente, sí. Es como se denominan aquí en español. Bueno, pero es muy despectivo en español. O sea, la connotación aquí se toma como sumamente despectiva, o sea, de TERFA. Es porque teníamos de hecho es porque hemos venido con conversaciones y como hemos leído diferentes autoras, incluso alguna vez decir como tal vez alguien mencionó que una podría caber dentro de estas categorías y nos parece muy importante que dentro del proceso de construcción, ¿verdad? Del colectivo, ¿verdad? Hay muchos posicionamientos distintos y también muchas preguntas sobre cómo podemos ir pensando esa lingüística, ¿verdad? Y creo que en esta parte de la memoria, sí, creo que lo que dice Ernesto un poco en el chat, como también preguntarnos sobre la práctica y la cultura actual de cancelar, ¿verdad? Porque, o etiquetar como para borrar, ¿qué aporta eso a nuestra construcción del conocimiento? Y también vamos poniendo estos temas en la mesa un poco porque el 4 de junio es nuestro aniversario. Para que sepan, todos estamos de aniversario el 4 de junio, es muy feliz, pero entonces también nos vamos haciendo preguntas sobre nuestras identidades colectivas y de que se unen de diferentes maneras y queremos ir, o sea, trayendo estas preguntas también con el tema de la memoria. Me parece muy importante, no sé, vamos a ver seguramente con Paola un poco también cómo estas mujeres, ¿verdad?, con el conflicto, quizás no se definían como feministas, pero también tienen ese lugar en la historia, que por no ser feministas o autodefinirse así, tampoco las vamos a seguir borrando, voy a hacer lo mismo que el patriarcado ha venido haciendo siempre. Y no sé si Susana tienes alguna cosa. Bueno, sí. Ernesto iba a agregar algo y también... Sí, yo quisiera un poco en el tono que está diciendo Silvia, el 28 ya estamos conversando con Silvia, creo que estamos casi seguras de que vamos a leer a Rita Segato, quien... Si bien no es lingüista, ni sociolingüista, ni glotopoliticóloga, es un referente importante en la teoría de género en Latinoamérica, ¿no? Y ha sido un referente importante para Brigitte Vasallo, quien va a participar el 4 o el 2 de julio, ¿no? Sí, nada más eso es lo que yo quería agregar, como que sí tenemos que volver otra vez a the big picture, ¿no? Un poco también de estos temas. Sí, exacto. Sí, yo también lo considero así. También que son temas muy, muy glotopolíticos. Okay, bueno, chao. José, que me quiero despedir, que me encanta verte. ¡Qué felicidad de viernes día 30! Oye, gracias por... A lo mejor nos vemos en persona en junio, ya te aviso. ¡Ay, ojalá! Eso ya me lo dijiste y ya estoy soñando con ello, ojalá. Bueno, muchas gracias. Y otra cosa que quiero decir para cerrar mi intervención, lo que yo... gracias, por supuesto, por invitarme, por aguantarme durante casi 2 horas, que es mucho, y por supuesto que esto todo de las etiquetas de feminista, no sé qué, TERFA, tal, no cuento, yo estoy completamente en contra, estoy a favor de lo que decía Ernesto, creo que era, bueno, alguien en el chat, ya no me acuerdo, de basta ya de este tema de etiquetar y de ponerle la marca, y de porque finalmente tampoco contribuye a un feminismo saludable, o sea, parece que estamos continuamente haciéndonos grupos o conversando con demasiada tensión, pero no remando en la misma dirección. Entonces yo no, lo que quería decir con que el diccionario no era feminista, no es que María no sea una feminista, es que era una mujer de su tiempo y sin más, o sea, no había otras mujeres en su tiempo más activas, ¿no?, en este tema, pero sus actos, su propia esencia, su vida, su obra, la convierten con mérito propio en un referente feminista. O sea, esto no cabe la menor duda, ¿eh? No quiero cuestionarla, sino simplemente que no entra dentro de esa dinámica activista que tenían otras mujeres de su tiempo, pero que por supuestísimo, en la circunstancia en la que está, por la obra que tiene y por su propia capacidad, esfuerzo para ocupar esos cargos y desempeñar el trabajo que hizo, con méritos propios, absolutamente está donde tiene que estar y es referente
y yo la uso como referente en mis charlas sobre feminismo que hacemos en los colegios, yo la uso como referente, por supuesto que sí. Pero esto no, una cosa no niega la otra, y que efectivamente que nos olvidemos de etiquetas y que rememos un poquito para mejorar esa visibilidad y representación de las mujeres en todos los ámbitos de las mujeres y de las personas no binarias, que además ahora que ya hace unos años que me descubrieron esa realidad, que ya la conocía, pero que te la ponen en la cara delante y te dicen, yo soy una persona no binaria, ¿cómo me denominas? O sea, interesantísimo, entonces que por supuesto que rememos en una misma dirección para romper un poco las dinámicas androcéntricas, sin más. Y gracias por escuchar. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, estaba Carolina. Gracias a todo el mundo, a las personas que conozco, a las que no conozco. De verdad, gracias. Ay, qué linda, hasta Carolina. Quieren que otra vez estés tú y también José. Tal vez conversando. Sí, si me llega a través del correo, que ya creo que me vais a incluir en la lista, si me llegan ya las conexiones, siempre que pueda, pues yo claro que me conecto, claro que sí. Es un placer charlar con vosotros. Muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias, Susana. Gracias. Cuídense. Gracias, Lara. Gracias a todo el mundo, Elena, de verdad. Muchas gracias. Chao. Y les mandamos gracias, chao.